generalmente lo que se buscan es algún elemento de prueba que puede aportar a la causa, como podrían ser declaraciones juradas, constitución de sociedades. Lo que se intenta determinar es, serían bienes o dineros que pudieron haber sido blanqueados, aunque su origen haya sido ilegal. ¿En esto cumple un rol importante el contador? ¿Es por eso que allí se busca esa información? En realidad, el contador certifica la información contable que él prepara en el caso del balance. Cuando hace la tarea de auditor, obviamente que ahí sí él está dictaminando, y también como contador nosotros aplicamos normas antilavado. O sea, es decir, estamos obligados bajo ciertos parámetros que algunos son objetivos, otros no tanto, a aplicar en algunos casos normas antilavado, y somos agentes de información ante la Unidad de Investigación Financiera en caso de corresponder. Por lo tanto, el contador sí juega un papel preponderante y hace obviamente que de corresponder las denuncias pertinentes, ¿no? ¿Se puede determinar si alguno de estos estudios pertenece a alguien que en realidad no es contador? Hoy en la publicación que vi en Facebook y que vi, había uno de ellos que no era un estudio contable. Para nuestra legislación está cometiendo un delito. O sea, si él está ejerciendo y no tiene matrícula profesional, está cometiendo un delito. Y el comitente, digamos, la persona que le dé el trabajo, de pronto se va a encontrar un poquito más desamparada porque no hay control del ejército sobre ese profesional al no estar matriculado.